En esta fotografía se ve el embarcadero de mineral de San Juan de Andalfarache, a 5 kilómetros de Sevilla, en el Guadalquivir, que se construyó en 1905 para dar salida al mineral de Minas de Cala, una mina del norte de Huelva. Este embarcadero tiene una importancia histórica muy especial, porque es la primera estructura importante de hormigón armado que se construye en Andalucía y en ese tamaño la primera de España. Hasta el momento se había hecho algún pequeño puente en el norte, se había hecho algún depósito de agua, alguna instalación en fábricas, cubiertas, pero nunca una estructura de esas dimensiones. Y para un uso tan exigente como es un embarcadero de mineral. La decisión de hacer la estructura del embarcadero en hormigón armado fue muy arriesgada. En aquel momento no había mucha seguridad en el nuevo material, había suspicacias, había miedo, y había un miedo hasta cierto punto fundamentado. El mismo año en que se estaba construyendo el embarcadero de San Juan, se estaba haciendo en Madrid un gran depósito de agua subterráneo para el canal de Isabel II y hubo un derrumbe en el que murieron 40 obreros y hubo 60 heridos más. Entonces, fue realmente un desastre para la confianza en el nuevo material. Y aquí estaba Juan Manuel de Zafa haciendo ya el embarcadero y con toda esa presión encima, igual la empresa. Y bien, siguieron adelante, hicieron el embarcadero no tuvo jamás ningún problema, se mantuvo muy bien hasta que, me imagino que en su momento lo habrán desmantelado. Inicialmente estaba pensada en madera, el proyecto era de viaductos de madera, y casi en el último momento, con las obras del ferrocarril ya iniciadas, Zafra propone al empresario que si la hacen de hormigón va a ser más resistente, menos mantenimiento y más económica, con lo cual, con bastante audacia, deciden que la van a hacer de hormigón armado cuando no había mucha experiencia todavía en construcción de hormigón. ¿Por qué se desembarca en el río Guadalquivir en Sevilla, 5 kilómetros de la capital? Pues por una cuestión de transporte. Se podía haber hecho a lo mejor una línea de ferrocarril desde Cala, que es norte de Huelva, al puerto de Huelva, pero había más dificultades orográficas. El terreno lo ponía bastante difícil. Y hacer la línea de ferrocarril paralela al afluente del Guadalquivir llamado Ribera de Huelva facilitaba muchísimo la construcción de esta línea. Y la dificultad que había, si se elegía esa opción como así se hizo, era que al llegar al puerto de Sevilla no había embarcaderos de mineral y hubo que construir uno de nueva planta con ideas ya nuevas, y además se le encargó a un ingeniero innovador y muy estudioso, muy que llegó a ser un gran científico, mayor experto en estructuras de hormigón de la época, que era Juan Manuel de Zafra. El funcionamiento del embarcadero, su uso era muy ingenioso, porque las vagonetas llegaban arrastradas por las locomotoras, obviamente todo trazado, los 96 kilómetros desde la mina, pero al llegar a la zona de embarque, a estos viaductos, el trazado se dividía en dos, había dos vías, una para las vagonetas que iban cargadas y otra para las vagonetas que una vez descargadas al buque volvían a la zona de servicio. Entonces todo el sistema funcionaba con desniveles de tal manera que prácticamente se hacía todo por gravedad. El único esfuerzo que había que hacer era lanzar en el último momento, ayudar a la vagoneta a lanzar el mineral al buque. Pero esa es la razón del que tuviera que estar a una altura importante, de unos 15 metros sobre el nivel del agua, el embarcadero. Porque todo iba por gravedad y tanto la vagoneta que iba cargada al buque, como
como la que volvía descargada. Prácticamente la movían solo accionando un poquito los frenos, los operarios que se dedicaban a esta parte del trabajo. Y se movieron muchas toneladas de mineral, así, muchas toneladas. Muchas toneladas, eran 130.000 al año, creo recordar, el primer año, pero es que dos años después eran 300 y pico mil toneladas que se movían en ese embarcadero en San Juan.